¿Sabes por qué Antigua Cervecería es un éxito? Porque es mi oportunidad de tener mi departamento con la mejor vista al río. No dejes pasar esta oportunidad. Sumate vos también al éxito de Antigua Cervecería. Otro desarrollo Euromayor. Visita nuestro departamento modelo en Costanera y Tablada. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital. El Canal del Campo estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro. Vamos a tener en este programa el análisis de los grupos CREA, referidos precisamente al comportamiento tan volátil de los mercados, particularmente el mercado granario. Y esto obviamente que ha traído algo de inquietud. Fuertes subas muy importantes en la cotización de la soja y después alguna caída que también ha preocupado. Pero vamos a comenzar el programa con una referencia realmente importante. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ha concretado recientemente en el norte de la provincia de Córdoba, en Cerrillos, provincia de Salta, uno de sus encuentros más importantes en los últimos tiempos. Tiene que ver con el INTA Expone, el desarrollo de numerosos proyectos y también investigaciones desarrollados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Una muestra realmente que valía la pena ver, que ha tenido realmente particularmente el uso del suelo y otros desarrollos sobre el riego y la utilización del agua como elementos realmente importantes, como también otros avances realmente interesantes. Vamos a ver esta nota vinculada al INTA Expone, región noroeste argentino, para el comienzo de Mundo Agro. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco. Te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo, Municipalidad de San Francisco. Bueno, acá estamos mostrando en el sendero Pedemonte y Yungas la producción y las actividades de la gente dentro de este vasto territorio que es la zona de las Yungas y el Pedemonte, que tiene aproximadamente 34.000 hectáreas. Es una cuña selvática que entra desde Bolivia y llega más o menos hasta la provincia de Catamarca. Esta región engloba cultivos de importancia económica para el NOA, tales como la caña de azúcar y el limón en primer lugar, y también otros de mucha importancia dentro de lo que es la economía regional, como son la producción de frutillas, arándanos, frutales tropicales y muchas alternativas de diversificación que se están implementando en la zona. ¿Cuál ha sido la modalidad aquí de mostrar este tipo de cultivo? Porque sabemos que están expresados, bueno, en la tierra, pero además ustedes han complementado la información con charlas y diferentes otras cuestiones. Exactamente. Bueno, acá el criterio de presentación es el enfoque de desarrollo territorial, en donde todas las actividades de investigación y de extensión se están mostrando en forma conjunta y también se está mostrando dentro de este contexto el trabajo del INTA con las otras instituciones y con los gobiernos municipales y provinciales en un conjunto. No hay sectores separados de cultivos o de gobiernos, sino que está todo mostrado como un conjunto, en armonía. Y además de lo que se muestra a campo, hay una zona de inducción al desarrollo territorial. Está la zona de las huertas, familiares, que apunta mucho a la agricultura familiar, y las cadenas de cultivo más importantes que mencioné anteriormente, apoyadas con conferencias, charlas, biolaberintos, actividades interactivas, tanto para productores, estudiantes, para el público en general, para que lo que estamos haciendo desde el INTA le llegue a la gente en un lenguaje fácil y de una forma práctica. En tu caso, ¿cuál es la función que cumplís en el INTA? ¿Con qué cultivo particularmente te toca trabajar? Sí, mi especialidad es el cultivo de frutilla, y dentro de esto también estamos trabajando en todo lo que es la línea frutas finas, los frutos rojos, que incluye fundamentalmente frutilla, arándano, zarzamora y frambuesa. Este cultivo de frutilla que está aquí, te hablo para los televidentes que nos están viendo en todo el país que por ahí no entienden, ¿en qué estado está, digamos? Este es un cultivo que está en una etapa bastante inmediata a la plantación, aproximadamente 15 a 20 días de post-trasplante, y generalmente la planta de frutilla en esta región se planta a fines de marzo
y comienza a producir a mediados de mayo, principios de junio. Así que todavía estamos a un mes más o menos del inicio de cosecha. Bien. En lo que respecta a vos como profesional, y cambiando de tema, ¿qué te ha parecido? Dame tu opinión sobre el INTA Exponent. Bueno, es una experiencia espectacular. Uno se enriquece desde el punto de vista profesional y humano, porque por sobre todo nos permite interactuar entre compañeros del INTA de todo el noroeste, de las 6 provincias que están involucradas. Esto nos obliga a trabajar en equipo, a trabajar en conjunto, a conocernos mejor, a fortalecer nuestros lazos institucionales y a su vez articular con otras instituciones y también permitirles a ellos mostrarse en todo lo que es el trabajo que están realizando en conjunto con el INTA. Así que bueno, y aparte recibir a la gente y poder llegar a ellos con un lenguaje simple y que ellos entiendan lo que es el INTA y cómo se traduce en el uso cotidiano, en los alimentos diarios que ellos consumen, para mí es una experiencia muy enriquecedora. Para esta semana que hemos comenzado hay información realmente importante, como el curso vinculado precisamente al manejo de la inseminación artificial que se desarrolla en el Centro de Genética Aplicada de la Sociedad Rural de Córdoba. En un rato volvemos con este tema. Ya volvemos.